En este vídeo me gustaría decirte algunos ajustes que debes cambiar en iOS 15. Ya todos prácticamente lo hemos instalado y creo que estos son algunos detalles que deberías cambiar, ¿vale? Vamos a empezar con el primero y así te vas haciendo una idea de estos cambios. Y el primero para mí es muy importante y es que muchos me habéis dicho que habéis tenido problemas con el sonido de los stories en Instagram, ¿vale? Pues lo primero es actualizar la aplicación porque ha resuelto este problema, ¿vale? Ahora simplemente subiendo o bajando el volumen ya vamos a poder activar o desactivar el sonido de los stories. Así que muchos deberíais hacer técnicas antes diferentes para activar este sonido. Ya no es necesario. Si tienes algún problema, actualiza la aplicación en la App Store. Y otra cosa que yo le doy mucha importancia es a la privacidad. Así que si quieres activar esto, es muy importante, te vas a ir a los ajustes y aquí en Mail vamos a activar protección para la privacidad, ¿vale? En general es algo que yo considero necesario, también se llama proteger actividad en mail y esto nos va a permitir realizar dos cosas. Una es ocultar la IP, que también podremos hacerlo de manera individual, y luego también activar esta protección que es un poquito más complicada y al fin y al cabo lo que va a hacer es proteger nuestra IP también y nuestros datos de aquellos proveedores de servicios de mail. Y algo que también es muy importante es que si nos vamos a Safari hay una opción que podremos activar o simplemente verificar que la tenemos activada, que es la de ocultar la dirección IP a los rastreadores. Aquí, de la misma manera, vamos a intentar bloquear todas aquellas personas que, o páginas web en este caso, que nos intenten conocer la IP para así crear una especie de perfil y mandarnos publicidad. Así que lo más importante es verificar que tenemos esto activado. De la misma manera, en Safari también tenemos una opción muy interesante que no tiene nada que ver con la privacidad, que se llama precargar el mejor resultado, que es algo que yo recomiendo también activar, y lo que vamos a hacer es que directamente antes de que nosotros hayamos pulsado en ir a esa página web ya la tendremos cargada y así optimizaremos un poquito más el tiempo. En este caso es muy difícil a veces darnos cuenta, pero se basa en nuestro historial de navegación para así saber qué es lo que ya vamos a buscar y precargarlo antes de darle al botón de ir. Así que me parece que nos ahorrará un poquito de tiempo. Y una nueva opción que se ha añadido con iOS 15 son los sonidos de fondo, ¿vale? Me parece que es algo muy interesante. Si nos vamos a accesibilidad, audiovisual, aquí nos encontraremos los sonidos de fondo que podremos activar y además tenemos varios, ¿vale? Lluvia, océano son los más populares y podremos activarlo en segundo plano mientras escuchamos cualquier canción. No solo esto, sino que si también lo añadimos al centro de control a través de la opción de audición, vamos a poder establecer no solo el sonido que queramos escuchar, sino también el volumen al que queremos que se vaya a escuchar cuando estamos reproduciendo un contenido, por ejemplo, una canción. Así que vamos a poder escuchar una canción y de fondo, pues cualquier sonido de lluvia, por si esta opción nos relaja, me parece muy interesante. Y otra opción que para algunos es un dolor de cabeza, para otros la verdad que es bastante útil, la opción que nos encontramos en la aplicación de buscar para que nos notifique cuando nos dejamos algo atrás, ¿vale? Lógicamente, muchos me preguntaréis, pero ¿dónde me va a notificar si lógicamente me he dejado atrás ese dispositivo? Pues esta opción es súper útil si tenemos un AirTag que lógicamente estará anclado a otro objeto, por tanto nos avisará nuestro iPhone de que nos hemos olvidado, por ejemplo, la mochila atrás, o por ejemplo, si tenemos varios iPhone también es bastante útil, como es mi caso, y queremos llevarnos alguno, pues sabremos que nos hemos dejado alguno de esos dos atrás. También si tenemos un Apple Watch sería lo más útil para cuando nos olvidamos el iPhone atrás que nos notifique directamente al Apple Watch. Y también vamos a poder establecer sitios en los que no pues se active esta notificación, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra casa, que sería lo más habitual, y si queremos que nos notifique cuando nos hemos dejado atrás el iPhone en nuestra casa, debemos quitar, lógicamente, nuestra casa. Creo que ha quedado bastante claro. Otra opción nueva de iOS 15 son los ajustes por aplicación. Esto podremos utilizarlo de diferentes maneras, sobre todo está dirigido a personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o de otro tipo, pero también podemos establecer negritas en algunas aplicaciones en concreto, por ejemplo, en Safari o en cualquier otro sitio, o añadir una especie de modo oscuro no tan inteligente a aplicaciones que no lo tienen. Por ejemplo, yo aquí lo he aplicado a Amazon y la verdad que se ve bastante bien. Sería una forma de dar este modo oscuro, ya os digo, a aplicaciones que no lo tienen por defecto.
De la misma manera vamos a poder establecer diferentes tamaños de texto a aplicaciones si lo añadimos al centro de control. Aquí mantenemos pulsado, podremos establecer este tamaño de texto por aplicación gracias a esta nueva función. En este caso en Safari, como veis, no tiene mucha utilidad porque no cambia la letra de dentro de la página web. Así que, bueno, si queréis establecerlo en otra aplicación, podría ser útil. Y también me parece que si está disponible en tu país es bastante útil las notificaciones de la aplicación Tiempo, que te va a decir cuándo empieza a llover, cuándo deja de llover en el máximo rango de una hora, ¿vale? De momento esta opción está habilitada en Irlanda, en Reino Unido y en Estados Unidos, pero si no estás en estos países yo la habilitaría de manera igual por si llega en cualquier momento, ya lo tengáis activado y ya os pueda ir notificando. Aún así, es una pena que no esté ya disponible en todo el mundo. También considero importante activar el resumen de aplicaciones. Esto lo podemos establecer en función de las horas, pero también igual de importante es marcar la opción de mostrar el siguiente resumen. En este caso nos aparecerán aquí pues las notificaciones de las aplicaciones que se van a ir acumulando en el siguiente resumen. Lógicamente poned las que no son importantes porque si no, no vais a estar notificados de las aplicaciones que más notificaciones os llega. Y esta nueva opción de texto en vivo de Live Text dentro de la cámara a muchos os puede resultar útil, pero a otras personas no. Por eso también quiero que sepáis que tenéis la posibilidad de deshabilitarlo en la aplicación de cámara, ¿vale? En los ajustes en cámara, aquí podréis desactivarlo por si no os gusta. Y algo que yo siempre recomiendo desactivar, al menos si os funciona bien el resto de localización, es en los ajustes privacidad, en localización, en servicios del sistema, aquí lugares importantes. ¿Por qué? Porque es simplemente para recomendarnos algunas cosas relacionadas con nuestra ubicación, con mapas, con Siri. Entonces yo siempre lo quito. Además es algo un poco perturbador que sepa los lugares importantes en los que hemos estado y además con muchísima precisión. Y también para los que uséis datos móviles y no tengáis datos móviles ilimitados, creo que es importante esta opción. Si bajamos hasta abajo en los ajustes en datos móviles, nos aparecerá esta opción que es asistencia para Wi-Fi. Cuando el Wi-Fi no sea de máxima velocidad y requiera de un poquito más de velocidad esa aplicación, va a recurrir a los datos móviles si tenemos activada esta opción. Y algo que me da mucha rabia es a veces cuando me salta el pop-up de valoraciones de las aplicaciones, y esto lo podemos quitar directamente los ajustes en la App Store. Yo siempre lo quito, la verdad que ya hay el 99% de personas que lo tendrán activo y que valorarán esa aplicación para los desarrolladores. Y por último, algo que considero importante es esta opción de conservar los ajustes que ahora con iOS 15 tenemos habilitado, la opción de modo noche, también del live o también del modo retrato, el zoom que existe, ¿vale? Esto, si lo activamos, vamos a poder establecerlo una vez, cambiarlo y se quedará así para siempre. De la misma manera, también considero importante o incluso más esta opción para sacar fotos en 16 novenos, que al final es el formato que tiene Instagram, y como sé que muchos de vosotros al final acabáis subiendo las fotos a Instagram, a los stories, pues muchas veces tenéis que ampliar la foto para que quede bien. Si establecéis esto desde el principio, lo que vais a hacer es que vais a poder subir la foto a los stories sin tener que ampliarla. Así que esto sería también bastante útil, algo que considero necesario cambiar desde el inicio. Así que chicos, estas son algunas de las opciones que yo os recomiendo cambiar, algunos de los ajustes que yo ya he cambiado en iOS 15 y lo que os recomiendo que hagáis. Dejadme en los comentarios si habéis hecho alguno de estos cambios, si os parecen útiles o si en cambio, bueno, pues tenéis otros diferentes. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, os voy a dejar por aquí un montón de vídeos relacionados con iOS 15, con los nuevos iPhone, con los nuevos iPad, para que podáis ver y darme vuestra opinión. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!